chicos, buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es miércoles. Chicos, son las 6:20 creo de la mañana, más o menos, y estoy en camino para la estación del tren para ir a trabajar. Hoy día es miércoles, salgo a las 3 de la tarde. Así que en esa parte feliz, porque voy a poder ir a recoger a mi niño a la guardería. Y les cuento, chicos, María Luisa se va a quedar en casa con mi esposo, porque está malita. Ayer le dio un poquito de fiebre en la guardería y mi esposo la tuvo que ir a buscar. Así que se ha quedado en casa con mi esposa. Pero Pedro sí va a ir a la guardería el día de hoy, porque él sí está bien. Esperamos, Dios mediante, se mantenga bien, no se ponga malito. Y como les decía, chicos, el día de hoy mi esposo se queda con María Luisa en casa, pero mañana tiene que trabajar y me voy a quedar yo en casa con los niños, bueno, con María Luisa por esta ocasión. Me voy a quedar en casa con María Luisa. Si es que sigue mal, ¿no? Ahora cuando, como a las 7:30, 8 por ahí, voy a llamar a la guardería y voy a contarles, pues, que no se ha sentido bien ayer después que la dejó mi esposo en la... no, disculpen, después que mi esposo la recogió de la guardería, no le dio fiebre. No le dio nada de nada. O sea, solamente estaba con los moquitos y así. Pero durante la madrugada, durante la noche, no durmió súper bien, durmió súper tranquila, no le dio fiebre, no le dio nada. Así que ni se despertó, chicos. Así que, ¿cómo se llama? Nada, o sea, voy a llamar para decirles que no ha tenido síntomas ni nada, a ver si puede ir mañana. O todavía se tiene que quedar un día más en casa. Entonces, si tiene que quedar un día más en casa, pues se queda conmigo. Bueno, si ya se queda conmigo en casa. Pero vamos a ver, pues voy a llamar y depende de lo que me digan en la guardería, pues vemos si es que se queda o no. Y miren, chicos, les quiero mostrar mis zapatos. Estoy con mis chancabuques. Y nada, chicos, nos vemos. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es día jueves, chicos. Y como pueden ver, estoy en camino. Bueno, no estoy maquillada ni nada porque no me voy a trabajar el día de hoy, chicos, porque María Luisa está un poquito malita. Creo que se los conté ayer. Y pues hoy día me toca quedarme a mí con la niña porque mi esposo tiene que ir a trabajar. Así que nos tenemos que turnar, pues, chicos. Hay veces me quedaré yo y otras veces se quedará él. Todo depende, pues, chicos, porque no siempre yo voy a trabajar y él va a dejar de trabajar. Así que es lo que estamos empezando a hacer ahora. Pero nada, ahora estoy en camino a la guardería que está Pedro. Pedro, di hola. 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 Buenos días. Buenos días. Ajá, estamos en camino a la guardería de Pedro porque él sí se va a la guardería porque él está bien, no tiene nada, está súper sanito, así que se vaya a la guardería. Así le dedico tiempo a María Luisa y estamos las dos solitas y voy a aprovechar a hacer cosas, pues, chicos, ustedes saben que durante la semana no puedo y tengo que hacer llamadas importantes y todo, y donde la semana no se puede porque como estoy trabajando. Y después salgo tarde, bueno, no salgo tarde, sino que después cuando salgo ya la mayoría de oficinas que uno necesita llamar están cerradas y todo eso. Entonces lo voy a aprovechar para hacerlo el día de hoy, y llamar tranquila, todo, porque podría llamar cuando estoy de camino del trabajo a mi casa, pero es incómodo porque uno está en el tren y igual las personas se incomodan, la gente se incomoda cuando uno está hablando en el tren. Igual yo también, ¿no? Siento que es un poco incómodo. Pero nada, chicos, eso es lo que va a estar pasando el día de hoy. Ya les grabo un poquito cuando estoy en casa, lo que estoy haciendo con María Luisa.
hablamos un poquito más. Pero nada, chicos, gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros. Acompáñenos el día de hoy. Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es viernes y como pueden ver estamos aquí en el parque con los niños, mi sobrino también, por aquí está mi esposo. Estamos yendo a jugar un rato con los niños en el parque y después vamos a ir al supermercado a comprar para cocinar y de ahí ya nos vamos para la casa. Así que en eso estamos, chicos. Ah, me olvidé de sacar el cerdo, amor. Ay, más tonta. Para hacer la sopita. Voy a hacer sopa. Sopa, ¿cómo se llama, amor? Menestrone, ¿no? Menestrón, sopa de menestrón voy a hacer. Está bueno el clima como para tomar sopita porque está haciendo frío. Bien, chicas, acá está María Luisa, que ya está mejor. Y Pedrito se quedó porque como está su primita aquí, pues se quedó en la casa. Por acá está mi sobrinita, me están jugando. Y ahí se iba la construcción de la futura guardería de Pedro, miren chicos. Así va. Yo me imagino que va a ser la guardería, hija. Está grandota. ¿Quieres bajar, hija? ¿Te dio miedo, hija? ¿No quieres jugar en otra parte? ¿Dónde vas, María Luisa? Ahí no puedes tú, mami, es muy grande para ti. Está nevando un poquito, chicos, como pueden ver acá hay un poquito de nieve, pero no está haciendo frío. Yo pensé que iba a ser más frío, pero igual hemos abrigado bien a los chicos para que no se vayan a enfermar, pues mire que ya están mejor ya. Así que, ¿dónde está Peye? Ahí está. Hola, mi amor. Uy, amor, ha salido volando la vez, pobrecita. Ay, mi amor, se asustó. No, mi niña, no pasa nada, hijita. Sí, DJ Pro andó. Fue bien igual, mami. Sí, y aparte como está la nieve ahí. Pedro, es que luego acá. ¿Te tiras, Pedro? Oh, my God. Pedro voló también. No, 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 María Luisa, tranquila, tranquila. El resbaladín que está en el parquecito, en la granjita de allá, es más grande. Vas a caer, pero es para grande. Pero el de allá es peor, mi amor. No ves que no tiene escaleras porque son los niños grandes. Ah. Te vas a caer, Pedro. Vamos allá, corre. Por ahí está corriendo mi sobrino. Está yendo al parque chiquito. Mejor que ahí está el resbaladín más chiquito y ya María Luisa no va a tener tanto miedo ahí. Aunque ella es valiente, ustedes han visto que ella se tira en el resbaladín ese que está en la granja donde vamos. Se tira, ya no tiene miedo, pero creo que ese era porque como tenía nieve y así, como más resbaloso y se ha caído duro. Ya se ha asustado. Y Pedrito también se ha caído duro, Pedrito se ha dado en el pote, y más que no tiene pañalito, ya no usa. Le ha dado duro. Ven, Pedro, vamos al parque, ven, apúrate, papi. María Luisa, con resbaladín. Esta chiquita. No hay niños en la calle, como todos están en su guardería. El parque para ellos, mamá. Lali se... le da vuelta y se quiere subir a la bola. Chicos, disculpen que me ría, pero me ha dado risa. Ay, Dios mío, qué mala que soy. Ay, María Luisa, mami. Súbete, Pedro, súbete. Snorra Run, Snorra Run. Pedro, súbete. ¿No quieres, papá? Súbete, súbete. ¡Oy, oy, oy! ¡Pichicti! ¡Uno! ¡Agárrense duro! ¡Dos! ¡Y agárrate, María Luisa, agárrate! ¡Tres, vamos! ¡Agárrate! ¿Viste? ¡Agárrate, mami, agárrate! ¡Ya, agárrate! Uno, ¡eso! Dos, ¡ay, María Luisa, hasta que se le caen los moquitos! ¡Tres! ¡Bro! Quedó con su patita de Alice que la tiene en el... Estos chiquitos son la muerte. Alice, ¿no quieres jugar?
Mira, Alex, mira qué estoy haciendo. Te estoy grabando para que salgas. ¿Cómo te llamas? Alex. ¿Y cómo se llama tu escuela? Avantira. ¿Y cómo se llama tu Ogdeni? ¿Sabes cómo se llama tu clase de tu escuela? Se llama Atelier. Atelier, ajá. ¿Qué, hijo? Ya, mi amor. ¿Y cuántos años tienes, Alice? Fira. ¿Y cuántos hermanos tienes? Four. ¿Y cómo se llama? Wellington Sebastián. Sebastián, ya. Wellington o Sebastián. ¿Ya? En sueco se dice. Sebastián. ¿Y Wellington cómo se dice en sueco? Wellington. Se dice Wellington. Wellington. Oh. Ya, ¿cómo, Alice? ¿Cómo, Alice? ¿Qué? ¿Qué, mi amor? Ya. ¿Tiene frío? Ya. ¿Vamos ya al súper? Daddy. Daddy está en la escuela, mi amor. Estamos yendo ya para el supermercado, chicos. Ahí está mi esposo con los niños. Y aquí está mi María Luisita. Hola, María Luisa. María Luisa. María Luisa, mamá. Hey, hey. Ya llegamos de las compras ya. Aquí compramos algunas cositas. Ahora me voy a ponerme a cocinar. Y tenedumoste fresa de inmunoxo. Anda, lávate la boca. También tienes que lavarte la boca, corre. Está cochino. Anda, lávate. Si no, no les doy nada. Apura. ¿No? Ah, ya vaya, Pedro. Así no se hace, papá. No. Vaya a lavarse la boca ya al baño. Rápido. Rápido. Vaya a lavarse la boca. Anda, corre, lávate la boca. Tú, anda, María Luisa, a sentarse, ya no hace falta que estás comiendo todavía. Sí, se lavó la mano, pero no se lavó la boca, está todo cochino. No, Alex, vaya para allá tú también, Alex, a la sala ya. Siéntese allá. Siéntese en la sala, Alex, a la sala. Vayan a la sala. Ya, chicos, sin nada, aquí están haciendo su trasuda. Me voy a poner a descongelar la carne. Ya, a descongelar la carne para poder ponerme a cocinar. Estoy con unas ganas de tomarme esa sopita, chicos, porque va a quedar súper rica. Y compré ajicito pues para comer con ají. ¿Qué, mi amor? Bueno, chicos, le voy a ayudar a mi hijo que quiere entrar al baño y de ahí nos vemos. Chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy es día sábado y como ven, pues estamos en la calle. Ahí adelante va mi esposo y María Luisa. Y por aquí está mi sobrina Alice. Y bueno, por aquí estoy yo, aunque no me ven. Estamos en camino, chicos, a el outlet que hay en un lugar que se llama Barcady. Vamos a ir, está un poquito alejado. Así que nos va a tomar un poco de tiempo pues llegar hasta allá, pero vamos para allá porque tenemos que comprar unas zapatillas para Dari y también, chicos, porque vamos a ir a ver unas cosas por allá porque mi esposo quiere comenzar a hacer un negocio con su primo y con su hermano, pero ya más adelante les contaremos si es que va bien el negocio que quieren hacer, pues, chicos.
Y nada, eso es lo que vamos a hacer. Pedro se quedó en casa con Dari, se quedó en casa con mis sobrinos Willington y Sebastián. Se quedaron en casa. Sebastián tiene ya pues prácticamente 18 años, Dari prácticamente 15 y Willington pues tiene esos 8 añitos. Y bueno, y Pedrito se han quedado ahí porque no querían salir y aparte pues para que se estén tranquilos, ellos también van sus cosas. Si van a ir para el parque a jugar, después se van a comer ahí juntos, ellos en casa. Mi hermana como a la 1 llega a la casa más o menos porque está trabajando ahora. Por eso también los niños se han quedado en mi casa. Así que más o menos a la 1 llega ella. Más o menos a la 1 llega ella y pues ella va a quedarse con los niños hasta que nosotros lleguemos a la casa. Pues vamos a tratar de hacer las cosas rápido para volver rápido también, chicos. Ay, yo tengo tantas cosas que hacer, realmente el tiempo se pasa volando, tengo tareas, tengo que editar, tengo muchas cosas que hacer. ¿Qué vas a poner? Ah, la bicicleta. Ah, pero ya pasó por el otro lado el señor. Déjala pasar, ¿no? A ver. Que muy chiquito el caminito aquí. Pues para la bicicleta y para los peatones. Y nada, chicos, eso es lo que vamos a estar haciendo ahora. Así que acompáñenos en lo posible. Les grabo para que vean lo que vamos a estar haciendo el diario. Nada, chicos, gracias por estar aquí y acompáñennos. Chicos, ya llegamos a la estación de Zumbiver. Y ahora vamos a entrar un ratito aquí al la. Amor, voy a entrar a la tiendita para comprar agua ya. Voy a entrar aquí a la tiendita, al kiosco, para comprar agua. Porque como no es capaz de darse a mí, a María Elisa o a mi sobrinita. Tía, Ah. queremos comprar dulces. Ney, me intenté, Sam. Después, ¿ok? Ahora no. Yo no quiero dulce, yo quiero helado. Ya, pero helado podemos comprar después. Ahorita no, mami. Y yo me voy a comprar una bebida, este de aquí. Agüita, agüita, agüita. ¿Qué quieres? Aquí vamos a pagar a la señora. ¿Ya? Oh. Chicos, estamos aquí en la estación de Jacobsberg y vamos a esperar el bus para ir a IKEA. Y aquí está mi sobrina que está comiendo. ¿Qué estás comiendo, Valis? Helado. ¿De qué es? El favorito de papá Juan. Ajá, del favorito de tu papá Juan. Es de fresa y chocolate blanco. Ahí está mi esposo. María Elisa, hola. María Elisa. Hey, hey, María Elisa. ¿Qué estás comiendo, María Elisa? María Elisa, ¿qué estás comiendo, hija? Ah, no dice nada, un croissant. ¿Cómo se llama eso en Perú? ¿También se llaman croissants? Un cachito, ¿no es? Si fuera un poquito más así igual, pero dobladito, sería media luna. Así Ajá. igual, pero doblado. Ah, ya. Como Sí, creo que tú me mandabas fotos cuando tomabas de desayuno, eso creo, ¿no? ¿Pero es con dulce o así también igual? sí, es con dulce. Es que allá le llaman factura. A esos pastelitos, ese también ¿Factura? se llama factura. ¿Por qué? No sé, así se llama factura. Te paso factura, después todo lo que comes será. Bueno, chicos, vamos a esperar el bus aquí ahora. Chicos, ya llegamos al lugar donde vamos a ver las zapatillas. Solamente le vamos a comprar zapatillas a Dari nomás. Y nosotros vamos a ir a ver otra cosita más. Vamos a ir a ver algo para, como le decía, para que Dios mediante un negocio que va a hacer mi esposo con su primo y con su hermano. Y bueno, acá hay bastantes tiendas y todas las tiendas venden cosas así. Más baratas de las que normalmente se venden, pues porque es un outlet, ¿ya? Y hay varias tiendas, hay Nike, hay ¿cómo se llama? Guess, Adidas, después está Espresso House, Puma, bueno, está Timberland, ahí están todas las tiendas, miren, chicas, esas son todas las tiendas que hay aquí. Así que vamos, nosotros vamos a ir a las tiendas de zapatillas más, ¿no, mi amor? Así que vamos a ir a comprar. Adidas había antes, creo que Adidas recién han puesto, amor. ¿Verdad? Varias marcas Sí, Adidas no había. Recién han puesto esa tienda. Así que vamos a ir a ver. Solo vamos a ir a las tiendas.
ropa. Sí, ya sé, pero nosotros vamos a ir a ver la hacienda de zapatillas. Nosotros no vamos a entrar a otras tiendas. Mi sobrinita se ha cansado, está que se queda dormidita en el bus. Así que le hemos puesto ya en el coche y a María Luisa paradita. Como María Luisa ya ha dormido, entonces normal. Y aparte que a María Luisa le gusta porque se siente grande cuando se para ahí. ¿Vas a entrar aquí para qué? Ay, amor. Sí, pero ahí no venden tan barato como las otras tiendas, si tú sabes. No, pero no es. Ah, una vez entramos y compramos Vans, creo, ¿no? Ya, pero después pues vamos a las más grandes ahorita. Ajá. En esa tienda de aquí también me gusta. Pero no voy a entrar ahí ahorita. Sí. Viste que pudo estar en otra. Ah, ¿verdad? Se han cambiado, ¿no? Es verdad. Es en serio. Es cierto. Oye, aquí como siempre aquí como que corre más viento, ¿no? Ay, ay, es medio frío. Bueno, ahora vamos a entrar a la tienda de Nike. La Nike. Vamos a ver qué encontramos. Ay, qué rico, aquí está calentito. Está haciendo frío, hoy hay bastante gente, ¿eh? Y fin de semana de sueldo también. Ya, mi amor. Entra aquí, a ver, zapatillas. Miren, chicos, estas son las zapatillas que hay aquí. Estas me gustan para dar, pero lo voy a preguntar ahorita a mi esposo. También están mucho. Estas están horribles, que disculpe. Y aquí también estas son más baratas. Pero aquí se pueden ver más zapatillas, miren, chicos, más modelos. Está aquí. ¿Con quién hablas, mamá? Chicos, ahora vamos a entrar a Adidas. Miren, he comprado ya un par de zapatillas aquí. Ya después se las muestro. Pero bueno, ahora vamos a entrar a Adidas. Adidas. Me acuerdo que en Perú, mi amor, en Amaro, pues cuando venían las invitaciones de Adidas, decían Adidas. Mi sobrita se ha quedado dormidita. Sigue durmiendo ella ahí. Ahí vamos a entrar. Creo que está llorando porque... Aquí está María Luisa. Vamos a ver qué encontramos por aquí. Creo que hay más ropa que zapatillas aquí. Vamos a ver. A ver qué encontramos. A ver si encuentro una zapatilla más para mi hijito. ¿Quieres bajar, María Luisa? Bájate, pues. Amor, se traumó, ¿no? ¿Te asustó? María Luisa, ¿te asustas? Vamos a comer algo. Vamos a comer papitas. Marlis, hola. Está feliz, mira qué lindo. Aquí está mi esposo. Aquí está. Hola, María Luisa. Vamos a comer McDonald's. Por ahí están nuestras bolsas de las compras. En casa les muestro. Ya. Chicos, ya vamos a comer bien a casa mi hamburguesa. Los fines de semana no hay dieta. Ahí está María Luisa con su cajita feliz. Está mi esposo. Y ahí está mi Alice. Está comiendo su cajita feliz. Le han regalado este juguetito. Mira. Cuidado, se cae María Luisa. Hola, Di, María Luisa. Mami, se cae tu jugo. Hola, Di. Pero es que se va a caer, mamita. María Luisa anda de un genio. Bueno, chicos, si van a comer, provecho. Chicos, estamos en la estación de Solna y miren esto que hay aquí. Así como casitas de miniatura, chiquititas. Miren qué bonito. Miren ese. Es un castillo. Pero mira ahí. Mira, aquí está tocando la guitarra. Y mira ahí. Sí, ahí también. Hay como un helicóptero así. Está súper lindo. No sé realmente a qué
Sí, esto que dice. Dice, that times they are a Changin. No sé dónde es eso. ¿Conoces eso? Changin, no sé. No será. Bueno, mi amor. Vamos. Estamos en Solna ya, chicos. Ya nos vamos para la casa. Estamos cerca de casa. ¿Dónde? Ah, mira, sí, ¿verdad? Vamos a subir. Pero no se puede subir. Creo que no se puede entrar. A ver, espérate. No. No, es como una estación de teléfono, algo así por ahí dentro. No se puede entrar. Pero así habrá sido seguro antes. Para... Dice teléfono. Pero bueno. Vamos ya, chicos, ya nos vamos para casa. Está haciendo frío. Estamos en la estación de Solna Centro. Después por internet veo si hay algún lugar que se llame Changin. Por aquí también hay, miren. Mira, Alex, chiquitito, pequeñito. Es un Volvo. Sí, un carrito. Ah. Con un cartelito con anuncios ahí. Carrito. Está bonito. Sí, una casa. Sí, una casa. Una casita. Uy, Dios mío, ese perrito parecía un estanto. Ayer un perro de verdad. Dios mío, se veía todo así bien rectito. You're my best friend. Didn't care about the rules, good on the weekends. I'll be in fools, drifting to deep space. So brave and so stupid, just like the movies. I was gonna stay in the fight with you, just thinking we would do this until we couldn't do it. Each and every high, every night with you, you and me so clueless. We were just broken, shattered, singing along to nothing matters. Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes, recién los saludo por aquí. Son como las 3:30 de la tarde más o menos. El día de hoy es domingo y como pueden ver, pues no he podido ir a la iglesia porque tengo mucha tarea. Por aquí está María Luisa. Tengo muchísimas cosas que hacer en casa. Pero chicos, les quería mostrar rapidito lo que estuvimos comprando el día de hoy. Chicos, miren, les quiero mostrar estas primeras zapatillas de aquí, que son de Puma, como pueden ver. Estuvieron súper económicas, son para mí. Me las estuve comprando porque estaban bastante económicas, la verdad. Un ratito, María Luisa, me estuvieron costando 27, 28 dólares más o menos, chicos. Y son estas de aquí, miren. Son estas zapatillas de aquí, se están bien, ay, están bien bonitas. Habían unas más lindas que estas todavía, en, así en toro blanco y más en plataforma. Y, pero no había de mi talla, chicos. Habían más tallas, sí, pero más caras. Y yo no quería, pues, en sí yo tengo bastantes zapatillas, chicos. Disculpen la bulla, pero como mi, como estas estaban económicas, dije, me voy a comprar esta. Porque las otras estaban más caras, entonces, aunque no estaban en sí tan caras, pero no quería costar en mí porque no era la ocasión, ¿no? Y bueno, y estas son para mi hijo Dari, que ya va a estar cumpliendo años en este, el martes. Y estas son para él, se las voy a envolver en un papel de regalo. Son de la marca Nike, súper clásicas. Yo les compro zapatillitas hacia mi hijo porque él es súper clásico, chicos. Y entonces le compro más o menos del estilo de él. Aunque sí, chicos, él no es mucho así de vanidad ni nada. Por ahora, pero igual, o sea, le compro algo que sé que le va a gustar. Y les compré estas zapatillas también de aquí, que son de la marca Adidas. Y estas son de aquí un poquito más, también más, o sea, no son un poquito más, igual muy clásicas como las que les he mostrado. Se parecen bastante a un modelo que tiene Reebok también. Y bueno, le he comprado estas dos zapatillitas. Le voy a hacer un regalo más. Le voy a estar comprando ahora en estos días y a fin de mes le voy a comprar otro regalo más, que sí es el regalo más importante, pero ahora para el día de su cumpleaños le voy a estar dando. Y chicos, aquí está Pedro, mire, está medio anaranjado porque le he estado dando beso y tengo una hidratante de labios con colorcito y por eso me quedó medio naranjo su carita. Pero nada, chicas, no creo que vaya a grabarles nada más por el día de hoy, así que me despido. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. No hemos grabado mucho, pero les voy a juntar varios de varios días para que puedan tener pues contenido, chicas. Y nada, chicos, gracias por estar aquí, que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vlog.
Chao. Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a un nuevo día y bienvenidos a un nuevo vlog. El día de hoy es lunes, chicos, inicio de semana y como pueden ver ya ando pues caminando por aquí por la calle. Estoy en camino en la estación del tren porque me voy a entrenar. Son creo las 5 y 20 de la mañana más o menos, así que estoy yendo a entrenar y obviamente después de entrenar me voy pues al trabajo, chicos. Y hoy es un día especial, chicos, un día súper lindo, súper chévere, porque hoy día va a empezar a trabajar por unos meses la amiga que me estuvo recomendando en el trabajo que tengo ahora. Así que estoy súper contenta, ella va a estar trabajando con nosotros durante 3 meses, fue lo que ella me dijo. Y va a trabajar justo pues en el grupo donde yo estoy trabajando, con la clase que yo estoy trabajando. Ella normalmente trabajaba en otra clase, pero por estos meses va a estar trabajando con nosotros, así que estoy súper contenta. Ya lo ves un poco nerviosa, chicos, porque es la primera vez pues que vamos a trabajar juntas, es la primera vez que ella me va a ver trabajando, y bueno, ella tiene muchísimo más experiencia que yo en esto, y aparte pues ella también tiene su carrera hecha hace muchísimo tiempo. Así que en esa parte también un poquito nerviosa, pero bueno, nada. Acompáñenme el día de hoy. Les quería contar eso antes de empezar el día para que vean más o menos qué va a estar pasando el día de hoy. Aunque ustedes saben que yo no les puedo grabar cuando estoy trabajando, chicos, porque eso es totalmente prohibido. Pero bueno, chicos, acompáñenme el día de hoy. Que Dios los bendiga. Yo soy Gloria. Somos una familia peruana viviendo en Suecia. Quédense con nosotros. Talk to me nice, talk to me honestly.